¿Cómo le puede reclamar uno al gobierno que nos pague? Esas llantas pues yo las tengo que comprar, no me las va a pagar el gobierno. En base de cambio ellos exigen que nosotros paguemos nuestros impuestos y ellos no son capaces de mantener las vías de comunicación en perfectas condiciones. En los últimos años, Toluca se ha visto afectada por el exceso de baches en calles y avenidas. ¿Te has preguntado por qué se forman los baches? Los baches son provocados por presencia de agua, siempre es el caso. En el año 2019, se destinaron alrededor de 30 millones de pesos en la reparación de baches. Se contemplaba una repavimentación con concreto hidráulico, proyecto programado para terminar en año y medio, y hasta hoy no se ha visto ningún cambio. Desde que se hace la obra, no hay mantenimiento posterior, no hay trabajos de conservación, no hay capacitación para el bacheo, no se hace con la oportunidad y la frecuencia que se requiere. La carpeta asfáltica tiene una vida útil de 5 años, pero debido a su falta de mantenimiento y al mal uso de materiales, hace que se vuelva un problema de mayor magnitud. Con imágenes de Ramsés Mercado, informó para Meganoticias Toluca, Gerardo Meléndez.